Dios hoy va a hablar a nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Va a seguir hablando a nuestros corazones. Amén. Dios es bueno. Póngase sobre su pie. I want you to please stand on your feet. Gloria a Dios. Hallelujah. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Sí, Señor. Vaya conmigo a Isaías 54. I want you all to please go with me to Isaiah 54. En el versículo 17. 17. Vamos a leer ahí. We're going to be reading in there. ¿Cuándo están listos? How many of you all are ready? Se ven bien ahí al frente todos. You guys look good here in the front, everyone. Dios es bueno. God is good, amen. Dios es bueno. Amen. Estamos contentos. We are happy. Estamos en victoria. We are in victory. El Señor nos está dando triunfo. The Lord is giving us triumphs. Cada día. Every day. Y estamos contentos por eso. And we are very happy for this. ¿Están listos? Are you ready? Okay. All right. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. It says, no weapon against you shall prosper. Y condenará toda lengua. And you will condemn every tongue. Que se levanta contra ti. That stands against you. En juicio. In judgment. Mire la palabra que dice ahí. Es muy importante que usted vea la palabra juicio. It is very important for you to see the word judgment here. Esta es la palabra, esta es la herencia de los siervos de Jehová. This is the heritage of the servants of the Lord. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. And the righteousness is from me, says the Lord. Ahora, vayan al versículo 14. Let's go to verse 14. Ahí mismo. Right there. Dice, con justicia será adornada. And it says, in righteousness it shall be established. Estará lejos de opresión. You shall be far from oppression. Porque no temerás. For you shall not fear. Y de temor. And from terror. Porque no se acercará a ti. For it shall not come near you. ¿Quién escuchó eso? Who heard this? Eso es una promesa muy fuerte del Señor. This is a very powerful, strong promise of the Lord. Pero si usted lee el 13, but if you read verse 13, ahí está la base de todo. There is the base of everything. Dice así. It says like this. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. And your children shall be taught by the Lord. Y se multiplicará la paz de tus hijos. And great shall be the peace of your children. Dele gracias a Dios por lo que te acaba de leer. I want you to give thanks to God for what you have just finished. Padre, te adoramos y te bendecimos. Father, we worship you and we bless you. Te no se está escuchando. You are not, I'm not being able to hear you. Te damos gracias, Señor. We give you thanks, Lord. Te bendecimos. We bless you. Gracias por ministrarnos a cada uno. Thank you for ministering each and every one of us. Y usar a tu hija. And you see your daughter. Para hablar a nuestras necesidades. To speak to our needs. Te pedimos ahora que tú traigas una palabra fresca a nuestro espíritu. We ask you now to bring a fresh word to our spirit. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. That it will be your Holy Spirit speaking to our spirit. Y que toda intervención de la carne, and that every interruption of the flesh, sea cancelada, will be canceled. Lo sometemos, we submit it, y le damos acceso a la voz del Espíritu, and we give access to the voice of the Spirit, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amén. Amen. Puede sentarse. You all can have a seat. Y hoy yo quiero continuar hablando sobre el, hemos estado hablando, bueno, hablé el domingo, el jueves, sobre el poder de la palabra. We've been speaking about the power of the word. O el poder de hablar. And I spoke about the power of speaking. Y eso fue poderoso. And this was powerful. Quien no lo oyó, bendiciones, bendiciones. Quien no lo escuchó, whoever did not hear it, le pido que vaya a YouTube y lo escuche. I ask you to please go to YouTube and listen to it. Yo andaba con Jason estos días y lo repitió como tres veces. Oye, pero ya suéltalo, le dije. I was with Jason these days. He was repeating that thing like three times. I was like, let it go, man. ¿Sabe que a veces uno no se gusta escucharse a uno mismo mucho? You know, sometimes you don't like to hear yourself so much. Ya cuando ya yo voy por todo, ya no quiero. After I'm in three times, it's like, man. Quiero ir a Hewell, pero. Oh, he wants to hear me. Dios es bueno. God is good. Miren. Listen. Lo que
el Señor ha puesto en mi espíritu, what the Lord has put in my spirit, es darle un entrenamiento a usted para que usted aprenda a ganar. Is to give you a training so that you will learn how to win. Usted sabe que todos los juegos tienen una llave maestra. You know that ¿cuánto lo saben? Every game has a key. Cuando usted juega cualquier tipo de juego, si usted aprende a conocer la llave que hace que usted gane, when you play any type of game, if you learn how to find the master key that makes you win, usted nunca pierde. Then you will never lose. Por eso el que juega domino mucho. This is why the one that plays dominoes a lot. Mira cómo se ríe aquí una maestra de eso. Look how they laugh here. You got a teacher of dominoes. Son tan bárbaros. They're so good. Que ellos ya saben qué ficha tiene cada gente. That they already know which pieces and which y ella a propósito te tiran una, dice, ven con el doble 6 ese. So they on purpose, they throw you one, they're like, come with the double 6. Y yo digo, wow. And I'm like, whoa. ¿Y cómo pueden hacer eso? And how can they do this? Sencillo. Simple. Porque cuando usted comienza a entender cómo funciona el juego, but when you start to understand how does the game functions, el juego se vuelve más fácil. Then the game becomes a lot more easier. Yo creo que usted no acabó de escuchar lo que dije. I don't think that you heard what I just finished saying. Cuando usted entiende el juego, when you understand the game, el juego, the game, se vuelve más fácil. It becomes a lot more easier. Yo le digo que aprende el juego del hablar. I tell you to please learn the game of speaking, para que su guerra sea más so fácil. So that your wars will be a lot easier. El hablar es un juego. To speak is a game. Que se usa en el mundo espiritual. That is used in the spiritual world. En el mundo espiritual no existe otra cosa que no sean las palabras. In the spiritual world there is nothing that exists that other than words. En el mundo espiritual no existe lo que una silla. In the spiritual world it doesn't exist what is a chair. En el mundo espiritual no existe que, ay Señor, dame la cama. In the spiritual world that doesn't exist like, oh Lord, give me the bed. Mira esta cama. No, el Señor no, oh, no. El Señor nunca se ha acostado en una cama. The Lord has never went to sleep in a bed. Tampoco ha manejado el carro que usted maneja. Neither has he driven the car that you drive. Menos el diablo. Less the devil. Lo único que en el mundo espiritual, the only thing that in the spiritual world, importa es la palabra. That matters is the word. Wow. Yo se lo estoy repitiendo porque necesito que usted lo entienda. I am repeating it because I need for you to understand it with me. La palabra, the word, es lo único que importa. Is the only thing that matters. Si usted aprende el juego de la palabra, if you learn the game of the words, va a ser más fácil. Then it's going to become a lot easier for you. Porque todo en esta vida es un juego. For everything in this life is a game. Es un juego. It's a game. Wow. Cuando la tiniebla quiere afectar a los niños, ¿cómo entra? When darkness, when they want to affect kids, how do they enter? Con un juego. They start with a game. El juego tiene palabra. The game has words. Y tiene visión. And it has visions. Para contaminar el hablar del niño. To contaminate the speaking of the child. El diablo sabe eso. The devil knows this. El diablo sabe que lo más importante que usted y yo tenemos es la palabra. The devil knows that the most important thing that you and I have is the word. No hay nada más importante en su vida que eso. There is nothing more important of your life than the word. Porque la palabra, because the word, es donde está la vida, is where life is, y es donde está la muerte, and is where death is. La palabra es la llave. The word is the key. Que te abre puerta. That opens door for y te cierra puerta. Or closes door for you. Es la palabra. It is the word. Es como hablo. It is how you speak. Por eso la tiniebla siempre trata de influenciar tu vida. This is why darkness always strives to influence your life. Para que tú hables según tú has sido influenciado. So that you will speak according to what you've been influenced. Es por eso que usted tiene que entender el juego. This is why you have to understand the game. Que el diablo está detrás de sus emociones. That the devil is behind your emotions. Para poder afectar lo que usted habla. That way he can affect what you speak. Porque lo que usted habla, because what you speak, es lo que va a marcar su futuro. It is what is going to mark your future. Y es lo que marca su presente. And it is what is going to mark your present. Y es lo que va a marcar sus generaciones. And it is what is going to mark your generations. Es lo que usted habla. It is what you speak. Lo que usted dice. What you say. Lo que usted menciona. Mention. Todo es una guerra de palabra. Es hablar. It is to speak. Es lo que digo. It is what I say. Es lo que menciono. It is what I mention. Es lo único que el mundo espiritual entiende. It is the only thing that in the spiritual world they understand. Dios no entiende más nada. God does not understand nothing else. Es lo único que entiende es al verbo. The only thing that he understands is the verb. Por eso en el principio era el verbo. This is why in the beginning was the y el word. Verbo and the word era Dios. Was God. Lo único visible de Dios. The only thing that is visible.
visible from es God. El verbo de Dios. It's the verb of God. Porque el verbo, aunque because es invisible, the verb that is invisible tiene el poder de hacerse visible. Has the power to become visible. Porque el verbo se hizo carne. Because the verb became flesh. Y habitó entre nosotros. And it abided in us. Y vimos su gloria. And we saw his glory. Gloria del unigénito glory Hijo of de the Dios. Firstborn Son of God. Cada palabra tuya every word that comes out tiene of el poder de manifestarse. Has the power to manifest. Acabo de decirle I algo a usted. Cada, yo siento a Dios. Cada palabra God. Suya every word that comes out tiene of el poder de hacerse carne. Has the power to become flesh. Cada verbo every word. No se va a quedar en el espíritu. It's not going to be left in the spirit. Todo lo que salga de su boca se va a hacer realidad a sus ojos. Por eso cuando Jesús era verbo en la eternidad, Dios no quería solo ver algo espiritual. Dios quería ver lo que él hablaba. Y cuando él habló, comenzó a pasar las cosas. Pero Dios no quería que las cosas pasaran. Dios quería que el mismo verbo venga a la tierra. Yo no sé a quién le estoy hablando. Ya el verbo no se quedó allá. Ya el verbo vino y nos visitó a la tierra. ¿Por qué el verbo vino a la tierra? Para enseñarte a hablar. It's come to teach you how to speak. Yes, Jesus. My God. El verbo vino. The word came. Para enseñarte a hablar. It came to teach you how to speak. Porque él sabe que lo más importante. Because he knows that the most important. Es como tú hablas. Is how you speak. ¿Qué tú dices? What do you say? Leímos que ninguna alma forjada. We read that there is no weapon. Contra ti prosperará. That shall prosper against you. Y el tema del mensaje and the topic of the preaching is. Arma forjada. Is a weapon that is prepared. Arma forjada. Is a prepared weapon. Note que cuando se lee en ese versículo. Notice that when it is read here in this verse. El arma forjada. The prepared weapon. Está ligada a la lengua. Is mixed with the tongues. ¿Usted está aquí? Are you here? Si no está, venga. If you're not, come. Traiga sus ojos, su oído. Bring your eyes and your ears. Y traiga su mente. And bring your mind. Porque si usted no entiende la llave del juego. Because if you don't understand the key of the game. Usted va a seguir un día deprimido. Then one day you're going to continue to be discouraged. Otro día en victoria. Then another day you're going to be in victory. Otro día el diablo da una patada. Then another day then the devil's going to kick you. El otro día usted quiere alcalar al diablo. Now another day that you want to go get the devil. Y al otro día el diablo lo agarra y le parte un brazo. And the next day the devil comes and he breaks an arm. Al otro día viene y le jala la oreja. Or he comes and pulls your ears. ¿Por qué? Why? Porque usted no sabe cómo funciona el juego. Because you don't know how the game works. Tiene que entender el juego. You must understand the game. Ustedes están distraídos, ¿eh? No. Actívense. Come on, focus. Que hoy sí quiero su enfoque total. Because today I really want your focus completely. Porque por el Espíritu entiendo que le voy a enseñar algo muy importante. Because by the Spirit I understand that I'm going to show you something that is very important. Alma forjada. A weapon. Es el título. That is the title. Cuando te habla de alma. When you speak about a weapon. Toda arma tiene una función. Every weapon has a function. Y es matar. And that is to kill. Para defenderte. So you can have defense. Hay uno la usan porque son asesinos. Some use it because they're kidnappers. Otro la usan porque es la forma de defender su familia. Other use it because that's the way of them defending their families. Y si nosotros no entendemos que el alma que el diablo usa. If we don't understand that the weapon that the devil uses. No es para defender su familia. It's not to defend your family. El alma que él usa es para matar. But the weapon that the devil uses is to kill. Él tiene tres funciones en el mundo espiritual. He has three functions in the spiritual world. Matar. To kill. Robar. To steal. Y destruir. And to destroy. Hay gente que el diablo no puede matar. There's people that the devil cannot kill. Escuche eso. Listen to this. Hay gente que Dios le da acceso a que lo mate. There's mátalo. People that God gave him access and he tells them, go kill. Pero hay gente que el diablo no puede matar. But there's people that the devil cannot kill. No importa si ese está en la peor
vida que tenga. It doesn't matter if they're living at their worst. Si está metiéndose 10,000 kilos de cocaína. Probably smoking pounds si of está cocaine. En lo peor. Probably in the worst. Esa gente tiene un sello. Those people have a seal. Que no puede ser tocado para muerte. They cannot be touched for death. Porque Dios lo guarda. Because God saves them. Porque Dios dice, ese es mío. Because God says that one is mine. Ese lo separé desde antes de nacer. That one I have separated. Porque tengo un plan para ese. Because I have a plan for that one. Entonces el diablo como inteligente. So then the devil is intelligent. Dice, este no lo puedo he matar. He says, I cannot kill this one. Entonces voy a usar el segundo punto. So then I'm going to use the second point. Lo voy a hacer miserable. Then I'm going to make him miserable. Lo voy a destruir. I'm going to destroy him. Voy a destruir su casa. I'm going to destroy his house. Voy a destruir su familia. I'm going to destroy his family. Voy a destruir sus hijos. I'm going to destroy his children. Voy a destruirlo. I'm going to destroy him. Pero ¿qué usted hace? But what do you do? En ese caso. In that case. Porque ahí Dios. Because their God. Está así. Is like this. Esperando. He's waiting. Él no te puede matar. He cannot kill you. Pero sí puede destruir. But yes, he can destroy. Cosas que están alrededor tuyo. Things that are around you. Pero mire, por más que le destruya, but now listen, for the most that he destroys, usted siempre tendrá una esperanza. You will always have a hope. Porque Dios le ha dado because una palabra God a usted en su corazón. Has given you a word in your heart. Pero cuando el diablo ya ve the devil already sees que no te puede destruir tampoco, that he cannot destroy you either, entonces él dice la última que he tengo. Says the last one that I have. Déjame robar lo profético. Let me steal the prophetic from him. Shamakima Shai, usted está aquí. Are you here? No lo puedo matar. I can't kill him. No lo puedo destruir. I can't destroy him. Pero le voy a robar lo profético. But I'm gonna steal the prophetic. ¿Qué es lo profético? What is the prophetic? Todo lo que Dios dijo de ti. Everything that God said of you. Él se lo quiere robar. He wants to steal it. Pero le prohibimos eso. But we prohibit that. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. El diablo no puede robar. The devil cannot steal. Nada de lo que Dios ha dicho de mi vida. Nothing of what God said of my life. Yo, mire, ¿sabe qué yo recibí ahora del Espíritu? Listen, you want to know what I just received que encima from the Spirit, de usted hay palabra. That on top of you, there's yo no sé si usted lo ve ahora. I don't know if you see pero it yo now, oro como Jeremías like y como Elías. Like que se abran sus ojos that your eyes para que usted open, vea la palabra so que está alrededor suyo. Yo lo estoy viendo. I am seeing. Yo estoy viendo sobre personas aquí. I am seeing over people here. Palabras que están arriba. Words that are upon them. Y yo le dije, Dios, ¿qué hace esa palabra and arriba? I said, God, what is that word upon y yo le dije, esta palabra está esperando por and ellos. God says, the word is waiting porque for them. La palabra que yo envío the word that I sent no puede volver a mí vacía. Could not come to me empty. Déjeme calmarme porque quiero fluir en esta cuestión. La palabra que yo solté sobre ellos es imposible que regrese a mí sin información. Tiene que estar parada. Tiene que detenerse hasta que a quien se le envíe le abra el paso por la fe. Aleluya. Shere Masaya. ¿Cuántas palabras tú tendrás arriba? How many words do you, don't que you Dios have? Solo está esperando. That God is only que tú digas, te creo Dios. Say, te creo Dios. Te God. Creo. No you importa God. La crisis. I don't care the crisis. Te creo. But I believe to you. Entienda esto. Understand this. Te porta una palabra. You carry a word. Si yo creo que el mensaje hoy se puede cerrar ahí, I think if we can close the message here, usted ya tiene la palabra clave. Then you and I already have the key word. Usted tiene la llave. Then you have the key. Usted tiene la llave. You have the key. Come on, give key. Me a key. Tengo una. Usted tiene la llave. I have a key. You have the key. Tiene la llave. You got ¿saben? The key. Tengo la llave. I have the key. ¿Sabe cuál es la llave? You want to know what mira, is the key? Este ejemplo está perfecto. Listen, this is a perfect example. Porque aquí pareciera que no hay llave. Because here it seems like there is no key. Pero cuando usted abre algo, but when you open something, saca la llave. Then you bring out the key. Yo le digo a usted, saque I la tell llave. You bring out the key. Y desate la revelación. And unleash the revelation. Cuando Dios le habla a usted, when God speaks to you, le habla en el logo. He speaks to you in logo. Pero cuando usted la cree, coge una llave que la trae al rema. Cuando esa palabra viene al rema, ya no hay diablo que la robe, no hay crisis que la robe, no hay problema que la robe, no hay nada que robe lo que ya entró en tu corazón.
God's already placed in your heart. Es por eso que el diablo, this is why the devil, lo único que él busca, the only thing that he looks, es torcer lo que Dios dijo is de ti. To twist what God has said of you. ¿Te estás ready? Are you ready? Viene esto bueno. This is coming good. Here manda. My God. Usted sabe que el diablo no puede hablar. You know that the devil cannot speak. Palabra creativa. Creative words. El diablo no crea. The devil doesn't create. Wow. Escuche eso. El diablo no crea. The devil does not create. Si usted analiza todos los trabajos de los ángeles, if you analyze all the jobs of the angels, lo único que los ángeles hacen es dar mandado. The only thing that the angels do is they go and do chores. Me detengo aquí un rato. I'm going to stop here for a second. El diablo fue un ángel. The devil was an angel. Igual que el Miguel. Just like igual que Gabriel. Michael and Gabriel. Estudie a los ángeles. Study the angels. Y usted va a ver que ellos no crean nada. And you're going to find out that they're not able to create anything. Ellos lo único que hacen. The only thing that they do. Oyen al Padre. They listen to the Father. Y van y dicen lo que el Padre dijo. And they go and say what the Father has said. Usted está aquí. Are you here? Eso le tiene que dejar algo a usted. This must let something understand to you. Los ángeles necesitan oír a alguien. The angels, they need to hear someone para repetir lo que so esa gente dice. They can repeat what those people are saying. Porque ellos no tienen una palabra creativa because de ellos mismos para darla. They have a creative word of themselves so they can give it. Shwama. Yo no sé si usted me está siguiendo. I don't know if you are following me. Pero lo que le estoy diciendo ahora es fuerte. I'm telling you, this is powerful. Los ángeles necesitan una voz. The angels, they need a voice. Para repetir un eco. To repeat an echo. Miguel necesita oír que Dios le diga. Michael needs to hear God to tell him. Ve, defiende a Israel. Go, you faithful of Israel. Y él vaya y defiende. And he will go and defend Gabriel Israel. Necesita oír. Daniel needs to hear que Dios le diga, vete ante María. Y repítele este mensaje. El ángel no puede venir y decirle, yo te digo, María, lo que yo pienso. Porque lo que piensa el ángel no tiene ningún poder. Porque no tiene poder creativo. Shama, quien tiene poder es Dios. Quien tiene poder es Dios. Porque Dios dijo. Y fue hecho. And it was done. Y fue hecho. And it was done. Dios mío, ¿qué es esto? Yo estoy sintiendo a Dios fuerte. Me too. El diablo vio eso en el cielo. El diablo se sentó. The devil sat down. Y dijo. And he said, wow. Wow. Dios habla. God speaks. Y es hecho. And his son. Dios declara. God declares. Y se manifiesta. And it manifests. Dios dice. God says. Y es hecho. And it is done. Y el diablo ve eso. And the devil sees y dice. And he said, yo quiero ser como I él. Want to be like him. Yo no sé si usted me está siguiendo. I don't know if you are following lo que el diablo está detrás. What is behind. Él es una voz que pueda crear he algo. Is looking after a voice that can create something. Dijera eso porque esto está muy profundo. This is way too deep. Cuando el diablo ve a Dios, when the devil sees God, él no anda buscando otras cosas. He is not looking for other things. Que no sea la voz de Dios. That is not the voice of God. Porque él quiso la posición del verbo. Because he wanted the position of él the quiso la posición del he único the position of the only hijo de Dios, son of God. Que era el verbo. That is the verb. Y el verbo es Dios. And the verb is God. Él ve al verbo hablando. He sees the verb speaking. Y en Proverbios 8 dice. And Proverbs 8 says, y el verbo estaba creando. And the verb was created. Junto con la sabiduría. Together with wisdom. Yo no sé. I don't know. Pero yo sí sé algo. I do know something. Que el diablo anda detrás de and Dios. The devil is after God. Buscando lo más precioso. Looking for the most precious. Que Dios tiene. That God has. Que es el verbo. That is the verb. El verbo. The verb. El verbo, la palabra, es la palabra que él busca siempre. Always. Suema. Hey. Siento que Dios le está diciendo a alguien. I feel like God is saying to la palabra te prospera. The word prospers la palabra te trae the paz. Word brings you peace. La palabra te lleva the a otro nivel. Brings you up to another la palabra crea the algo word en tu vida. Vamos, reciba life. Esta palabra. On, la palabra cambia tu atmósfera. La palabra es lo que cambia todo. La palabra, la palabra. The word, the word. La llave es la palabra. The keys are the word. My God.
Recuerde que a usted no lo puede matar. Remember that he cannot kill you. Pero él sí sabe robar. But yes, he knows how to steal. Es un experto robando. He is an expert stealer. Sabe usar la palabra. He knows how to use the word. Él sabe que si él quiere crear algo en ti, he knows that if he wants to create something, él nunca hablará por él mismo. He is never going to speak for himself. Él hablará usando a Dios como representante. He's going to speak using God as a representative. Ama, él usará a Dios como representante, porque lo de Dios es verdad, pero la verdad mezclada con mentira crea algo, porque tiene sustancia de verdad. Le estoy hablando a alguien hoy aquí. El diablo sabe que su palabra por él mismo no tiene ningún poder. ¿Por qué tú crees que el diablo te persigue? Él no te persigue porque tú eres la gran cosa. Él te persigue porque a quien Dios le dio lo que él quería, eres tú. Eres tú. Eres tú. No hay nadie más que existe en la tierra que tenga lo que Dios tiene. No hay diablo, no hay ángeles, no hay animales, no hay nadie. Solo tú, solo tú y Dios tienen el poder de crear las cosas, de hacer que pasen. Dile que está a tu lado, la clave es la palabra. So the person that is beside you, the key, la llave es la palabra. The key is the word. La llave es la palabra. The key is the word. Sama, la llave es la palabra. The key is the word. Tu persecución viene por lo que Dios your dijo de ti. Persecution comes from what God. Tu persecución said viene por lo que Dios dijo your de tu vida. Persecution comes from what God said over porque your life. Todo lo que Dios because dice. Because everything that God said. Necesita un corazón. It needs a heart. Que lo haga bienvenido. Make it welcome. Para que se manifieste so sobre su vida. Manifest over his life. Mientras Dios suelta la palabra. As God unleashes the word. Y esa palabra corre hacia mí. Hay un diablo que se mete en el medio para que esa palabra no llegue a mi vida. ¿Cómo el diablo se mete? El diablo siempre se mete adulterando la palabra de Dios. Suelta Masaya. Yo le estoy hablando algo a alguien aquí. Lo único que el diablo hace es adulterar la palabra de Dios. Adulter the word of God. My God. Jesus. Te está aquí. Shama. Ninguna alma forjada. No formed weapon. ¿Qué es forjar? What is to be forjar? What is the form? ¿Qué es forjar algo? What is to form something? Forjar algo. To form something. Es. Darle una forma. To give it a form. Según. According. Yo quiero que pase. How I want it to happen. Escuche esto. Listen to this. Si usted escucha esto, ya usted oyó todo lo que tenía que oír. You heard everything that you had to say to. El diablo no puede forjar. The devil cannot form. Una ametralladora. A shotgun. El diablo no puede forjar. The devil cannot form. Una bomba atómica. An atomic bomb. El diablo no puede forjar. The devil cannot form. Una bomba nuclear. A nuclear bomb. ¿Por qué no lo puede hacer? Why can't he do it? Porque él es espíritu. Because he is spirit. Y un espíritu no forma nada físico. Does not form nothing physical. Ahora yo puedo. Now I can formar form una bomba atómica. An atomic bomb. Yo puedo forjar. I could form una pistola. A gun. Pero ¿cómo el diablo lo hace? But how does the devil do it? El diablo sabe. The devil knows que todo lo que se habla that is spoken existe en la física. Exists in the physical. El diablo sabe the devil knows que toda palabra that every word de Dios of God y suya and yours no se queda vacía. It's not left empty. El diablo sabe the devil knows que toda palabra that every word de Dios of God y suya of you, si usted habla if you open, usted manifiesta. Then you manifest it. Él lo sabe. He knows this. Él lo sabe. He knows this. Ama, ¿qué? ¿A quién le estoy hablando ahora? Am I speaking él lo to sabe. He knows it. ¿Y qué es lo que él está forjando? And what is it forming? Tu palabra. Your word. Hey. My God.
Usted creo que no entendió porque usted alabó a Dios. Usted debió de asustarse. You should have got scared. Oiga lo que le dije. Listen to what I said. Lo único que el diablo le quiere dar forma es a lo que usted está hablando. Is what you're speaking. Porque él no puede darle forma a más nada. Because he cannot get form to nothing else. Que no sea tu propia palabra. That is not your own words. Usted está aquí. Are you here? Vengo ahora fuerte. I'm coming a little stronger now. Estamos ready. We're ready. ¿Están entendiendo? Are you understanding me? Ninguna arma forjada. No foreign weapon. Contra ti prosperará. Against you shall prosper. Esa es la herencia de los justos. That is the inheritance of the righteous. Usted tiene que entender. You must understand. Que quien reprende. Who rebukes. El alma que se está forjando. The soul, that weapon that is being formed. No es Dios. It's not God. Eres tú. It's you. ¿Por qué? Why? Porque tú creaste because esa arma. You've created that weapon. Y tú también la destruyes. And you will also destroy it. El arma que a ti te está matando ahora es la que el diablo ha estado forjando con tus lenguas. The one that the devil has been forming with your mouth. Corre o algo, pero yo estoy por correr, subirme ese techo. El alma que el diablo está forjando es la que él está usando con tu boca. Is the one that he's using with your mouth. Entonces, Dios no te puede liberar. So then God cannot deliver you. Pero él te dio el poder para hacerlo. But he gave you the power to do it. ¿Por qué? Porque en la palabra hay una voluntad. Why? Because in the word there is a will. Y Dios no puede quebrar la voluntad. And God cannot break the will. Él te dice, yo no te puedo librar. He tells you, I cannot deliver you. Pero mi herencia, but my inheritance, te la paso a ti. I pass it on to you. What? Yo no sé si usted agarró esa. If you catch mi herencia someone, para ti for you, es mi hijo. Is my son. Y mi hijo, and my son, al venir a la tierra, él mismo le enseñará paz. No, él mismo le enseñará paz. He himself taught the peace. Porque serán enseñados por Dios mismo. Because you will be taught by God himself. Al Dios enseñarte. By God teaching you. Ahora tú sabes hablar. Now you know how to speak. Y ahora tú cancelas todo lo que se levantó sobre tu vida. Porque ya la palabra no está afuera. Because the word is not. Ya la palabra está aquí adentro. La palabra está. The word is esperando que tú la hables. Waiting for you to speak. Para cancelar. To cancel. Todo lo que se levantó. Everything that stood up. Suere manda. ¿Cómo el diablo forja mis palabras? How does the devil form my words? Escuche esto y oiga lo que le voy a decir, que esto es más serio que todo. Listen to this and listen to what I'm about to say. This is more serious. Génesis 3. Genesis 3. Está la clave. Is the key. Porque cuando usted va a entender el juego, because when you're going to understand the game, usted tiene que entender los principios. You got to understand the principles. ¿Cómo el diablo tumbó al hombre? How did the devil knock down man? Usted tiene que estudiarlo. You have to study it. El diablo no mató a Adán y a Eva. The devil did not kill Adam and Eve. Con una pistola. With a gun. Con una bomba. With a bomb. Porque no podía. Because they wasn't able. Porque eran gente espiritual. Because they were spiritual people. El diablo es tan astuto, por eso dice la serpiente era astuta. The devil is so wise, that's why it says the. Que dice la Biblia. The Bible says. Que era astuta. That he was very wise. ¿Tú sabes por qué es astuta? You wanna know why? Porque el diablo es el único enemigo. Because the devil is the only enemy. Que sabe matar con lo que es tu alma. That knows how to kill with what is your soul. El diablo te mata con tu propia alma. The devil kills you with your own soul. Ese ladrón es tan fino que te quita la pistola y te mata. That thief is so nice that he takes away the gun and kills you. Te saca el revólver. He brings out the weapon. Te lo pone en la mano. He puts it in your hand. Y te hace ahora que tú te apuntes a ti mismo. And now he makes you to point out to yourself. Y te diga ahora mátate. And now for you to tell yourself kill yourself. Y tú no estás entendiendo. And you're not understanding. Que eso no es para matarte a ti. That is not to kill you. Eso es para darle para atrás. That is to give him back. Y decirle diablo apártate de mí. Devil, apart from yo no sé si usted le está diciendo eso. Y decirle diablo apártate de mí. Apart from me. My God. Suama. ¿Te está aquí? Are you here? Ahora que esto se pone bomba. This is where this get bomb. Santo. ¿Qué? ¿Cuál es la palabra principal que el diablo usa? What is the main word si usted that no the está apuntando, está apuntando, esto sí apúntelo. If you're not writing this, please write this down.
La palabra principal, the main word that the devil uses, que el diablo va a usar, that the devil is going to use, como él sabe, since he knows, que él no tiene ese poder, that he doesn't have that power, es la palabra de Dios. Is the word of God. Wow. Por eso es que el diablo se dedicó a estudiar la Biblia, más que usted. This is why the devil dedicated himself to study the Bible more than you. El diablo conoce lo que Dios dijo y dice más que usted mil veces. The devil knows what God has said and he says it more than you a thousand times. Porque él sabe que la palabra de Dios es lo más importante. Because he knows that the word of God is the most important. Yo acabo de decirle algo. I just finished saying something. Si yo soy un guerrero, if I am a warrior, y yo quiero destruirlo a usted, and I want to destroy you, yo tengo que estudiarte a ti. Then I have to study you. Dios mío, esta sí está bueno. My God, how good is this? Yo tengo que saber cuál es tu mayor poder. I have to know what is your greater power. Y cuál es tu debilidad. And what is your weakness? Eso hizo el diablo. That is what the devil uses. El diablo estudió a Dios. The devil studied God. Y aprendió todos los versos. And he learned all the Bible verses. Todos los salmos. All the psalms. Todos los proverbios. All the proverbs. El evangelio. All the gospel. Todos los libros, all the books, se lo embotelló de memoria, he put them in his memory, y se lo declara a usted cuando él quiere. And he declares it to you whenever he wants to. El diablo nunca engañará a un hijo de Dios siendo diablo. The devil will never deceive a son of God. Tiene que ser ángel de luz. It has to be an angel of mezclado light. Con la tiniebla. Mixed with darkness. Wow. Dios mío. Yo hoy le estoy predicando para que usted jamás sea atado otra vez en su vida. Porque usted tiene una arma, mire. Que es la que el diablo más le teme en este mundo. Que es la boca suya. And that is your mouth. El diablo tiene miedo a su boca. He el diablo le teme a su boca. Yo no sé, usted está aquí. El diablo le teme a lo que usted pueda saltar por aquí. Ni el ángel Miguel proclamó palabra contra el diablo. Oh, neither the angel Michael shared word against the eso devil. Eso fue él. Well, that was him. Pero ¿qué dijo el verbo? But what did the word say? Toda autoridad se me ha dado the a mí ahora. Said, all authority has been given en el cielo me in heaven, y en la tierra and on earth, y debajo de la and tierra. Under the earth. Y ahora yo me voy and now I'm leaving, y le doy el poder and que I'm yo tengo. The power that I yo have, se lo entrego and a ustedes. Porque ¿por qué no se lo entregó a los ángeles? Porque el poder de atar y desatar no lo puede hacer los ángeles. Solo los semejantes de Dios tienen poder para atar y para desatar aquí en la tierra como en el cielo. Solo los hijos de Dios, los ángeles no lo pueden hacer. Ellos solo lo hacen cuando Dios dice vaya. Pero usted, Dios no le dijo vaya. Ya Dios le dio poder. Ya Dios le dio poder. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero si Dios le dio algo a usted, es para que use el poder. Usted no puede estar, Señor, dame poder. Yo le voy a decir cuántas veces más quiere que muera. Ya se di poder. Lo que tú ates aquí here, he atado allá. Lo que tú desates aquí here, lo desato allá. ¿Por qué yo lo desato? Porque it? Tu palabra es mi palabra en tu boca. Lo que tú hablas es mi palabra en tu boca. Porque eres mi semejante. Eres mi imagen. Eres mi hijo. Te he dado poder contra la tiniebla. A usted le pueden robar una vez. They can steal you one time, pero no le pueden robar dos veces. They can steal you twice. El diablo robó una vez. The devil stole from you pero se peló en la segunda. But he stole in the second one. Le robó a Adán. He stole to Adam. Pero a Cristo no le pudo robar. Steal to Christ porque se enfrentó con el mismo verbo. Tú le puedes robar a Adán. You can steal Adam, pero a Cristo no le va a poder robar. You're not gonna be able to steal porque en Cristo because Christ está la palabra misma. Standing. ¡Woo! ¡Se demanda! ¡Jesús!
El diablo quiere robar lo que Dios te habló. The devil wants to steal what God spoke from you. Porque no te puede matar, entiende eso. He cannot kill you. You gotta understand yo this. Puedo mencionarle más de 15 veces que I yo estaba a la muerte. Almost 15 times y de todo me libró Jehová. De todo me libró Jehová. Pero hay una sola cosa que But Dios no me puede librar. One thing that God cannot deliver me. Y es de que me robe. And it's from being stealed. Porque Dios dijo, Because God said, velá watch, y orá and pray, para que no caiga en so tentación. Ora, pray, y vela, porque el malo anda como león rugiente, like buscando lion, a quien devorar. El trabajo no es de Dios, el trabajo es suyo. El trabajo es suyo. Hacerse un atalaya watchman, y decir: diablo, a esta casa tú no entras. A esta casa tú no entras. A esta casa tú no entras. A mi casa tú no entras. A mi casa tú no entras. A mi casa tú no entras. Porque aquí hay atalaya. Aquí hay atalaya. Aquí hay atalaya. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Listen to me. Un atalaya. A watchman. Es alguien. Is someone. Que está en un lugar más alto. That is in a place that is higher. Una gente al mismo nivel. A person in the same level. Nunca ven al diablo venir. Never see the devil coming. Pero cuando usted está en el escondite, en el secreto, Dios te dice: sube, sube y ve lo que viene para tu vida. Ve lo que viene para tu vida. Ve lo que viene para tu casa. Y su trabajo es bajar, to come down, porque no te puedes quedar arriba. You cannot stay up. Le estoy soltando algo fuerte. I'm unleashing something powerful. Tú eres atalaya. You are a watchman. No te puedes quedar arriba. You cannot stay up. Hay alguien que tiene que oír tu sonido. Hay alguien, papi, venga acá. Hay alguien que tiene que oír tu sonido. 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 Hay alguien que tiene que oírlo. Hay alguien que tiene que oírlo. Se remasó, te remasaya. Hay alguien ahí abajo que es débil. Hay alguien abajo que no está viendo lo que tú ves. Pero tú como atalaya le está diciendo: prepárense, porque el enemigo viene. Porque el enemigo viene. Y usted se está fortaleciendo. You are getting stronger. Wow. Woo. Hey. My God. La Biblia dice, the Bible says, que si el atalaya se queda callado, that if the watchman stays quiet, la sangre de todo el pueblo, then the blood of all people, cae sobre el atalaya. They fall upon the watchman. Yo te digo hoy, I am telling you, usa today, tu boca, use your mouth, con tus hijos, with your children, lo que tú veas, what you see, ve abajo, down, y dile: así dice el Señor. Like this, usted no tiene que esperar por un profeta. Usted no tiene que esperar por un pastor. Usted no tiene que esperar por un apóstol. Usted le dice: así dice el Señor. Veo que viene cosa. I see. Veo que viene un ataque para tu vida. Pero yo como atalaya me pongo sobre tu vida para velar por tu debilidad. Porque estoy a otro nivel de gloria. I'm in another level of glory. Y ahora usted vela. And now you watch. Pero no se quede esperando que el diablo haga lo que quiera con su casa. Lo que usted vio es para que usted lo revoque. It's for you to revoke it. Y tú le digas: diablo, and you say, devil, lo que tú has estado forjando, what you've been forming, ya lo descubrí. I already discovered no entrará a mi casa. You will not enter my house. Yo oro para que se te I abran los ojos. So that your eyes will open. Para ver lo que el diablo está forjando contigo. What the devil is forming. Para ver lo que el diablo está haciendo. To see what the devil is para doing. Ver lo que el diablo lo quiere hacer con tu casa, con tus hijos. To do with your house, with your children. Woo.
¿No lo ha visto usted que mientras más usted se mete en Dios más ataque? Haven't you seen that the more you come ¿No lo ha visto en Dios que ya que usted se activa la tiniebla viene? ¿No lo ha visto usted que cuando usted se descuida el diablo lo suelta? ¿Usted sabe por qué? Porque lo que él persigue es lo que usted porta arriba. Yo tengo el verbo aquí adentro y solo tengo que hablarlo para sacarlo a manifestación. Se remando. ¿Usted está aquí? Are you here? Sí, yo sé, usted está encendido. Yes, I know you are fine. Eso es un dicho. That is a saying. Se remanda camasoja. ¿Con qué? Oh, so. ¿Con qué? So. ¿Con qué? Oh. ¿Con qué? So that. ¿Con qué? Oh, so that. ¿Con qué? So that. Te lo agarra ya. Oh, then you already. ¿Con qué? You got him now. ¿Con qué? Oh, so that. ¿Con qué? Oh, so that. ¿Con qué Dios? Oh, so that God. ¿A quién usó? Who did God use? ¿A Miguel? Did God use him? ¿Usó a Gabriel? Gabriel. ¿Usó otro ángel? Did he use no, no usó otro ángel. No usó a Miguel. Usó el poder. Usó el que puede crear. Usó el que puede hacer cambio. ¿Con qué Dios dijo? Oh, so that God said. Oh, con que Dios dijo. Oh, so that God said. Yo no sé si te metas siguiendo. I don't know if you are following me. Con que Dios dijo. Oh, so that God said. Que no puede comer de todos estos árboles. You cannot eat of all these trees. Con que Dios dijo. Oh, so that God said. Que no puede comer de todo. That you cannot eat of all. El diablo escuchó muy bien. The devil heard very good. Él no es sordo. He is not deaf. Él escuchó claramente. He heard clearly. Que solo era un árbol. Que se le prohibió a usted y a mí. Pero él nada más necesita una sola cosa pequeña para torcer todo lo que Dios ha dicho de tu vida. Yo te digo que levante tu mirada, se limpian tus oídos para oír lo que Dios ha dicho. ¿Con qué? Oh, so that God. ¿Con qué? Oh, so that God. Dios dijo. Oh, God said. Oh, okay. ¿Con qué? Okay. ¿Cuántos con qué usted le han hablado? How many oh that God said have you been spoken? ¿Con qué? How many of those times? Y Dios dice que no te va a usar, Rocky. Oh, and didn't God say that he was going to use pero Rocky, pero venga, que ya tú, ¿y qué? Tú debieras estar este nivel. You should have been already at another level. Y mira dónde tú estás. Look where you're at. Y tú le dices, ¿y a ti qué te importa, diablo? Care, tiene que decir, ¿a ti qué te importa, diablo? Care, yo estoy en el tiempo de Dios sobre mi vida. Y en el tiempo de Dios se va a cumplir lo que Dios ha dicho. ¿Qué tienes tú que ver con lo que Dios dice de mi vida? Dios está trabajando conmigo. ¿Con qué? Siento que Dios está hablando con el conque. Con que Dios no va a sanar tu hija. Con que Dios no va a liberar, lo profetizó. Y usted le va a decir, sí, diablo. Él lo dijo y lo cumplió. No lo va a cumplir. Él lo cumplió. Porque cuando Dios habla, no habla en el presente. No habla en el futuro. Ni habla en el pasado. Cuando Dios habla, es en el eterno presente. Porque él no está en el tiempo. Y la fe es decir lo que Dios dijo, no lo que yo creo. ¿Con qué? ¿Con qué? Yo le digo a usted que no hable con el con qué. No hable con el con qué. Don't speak what that didn't he say. No hable con el conque. Porque el conque lo que hace es que activa tu sentimiento. Y el conque te hace dudar de lo que Dios dijo. Conque Dios dijo que no coma. Y dijo la mujer. No. No. Lo que Dios dijo. Lo que usted no entiende what you don't understand es que ya Satanás is that Satan already había estudiado a Eva. He had already studied Eve. ¿No era más fácil darle el golpe a Adán? Wasn't it easier to come after Adam? Sí. Oh, yeah. Él es la autoridad. He is the authority. Pero él no encontró but he didn't find cómo entrarle a Adán. He didn't find how to come into Adam.
no encontró un conque. He didn't find a didn't he say. Porque Adán era. Because Adam was. Pero dijo, déjame estudiar y forjar. He said, well, let me study and form. Mire, Dios nunca le va a decir algo. God is never going to say. Que algo que ya él no ha planeado para su vida. Something that he has not already planned for his life. ¿Con qué? Oh, didn't God say? Porque él sabe. Because he knows. Que si él logra comunicarse contigo. That if he accomplished to communicate with you. Ya él tiene la mitad de la guerra ganada. He already got half of the battle won. Mm-hmm. Ya respondió bien. And she responded good. Y le dijo, she said, no. Oh, no. Lo que Dios dijo fue was, que de todo árbol podemos comer. That we can eat of every tree. Solo no podemos comer del árbol de bien y el mal. Not eat of the tree of good and evil. Entonces ahí vino el diablo con la segunda. So then there came the devil with the second. Eso es lo que usted no está viendo. That is what you're not seeing. No. Oh, no. Lo que pasa es que el diablo, el Dios sabe. What happens is that God knows que si tú comes de ese árbol, that if you eat of that tree, tú eres igual a él. Then you're just like them. Conociendo knowing bien good y mal. And evil. ¿Qué oferta? What an offer, huh? Más atractiva. What an such attractive offer. Que activó that activated los sentimientos de Eva. The feelings of Eve. Note esto. Notice this. Lo dije hace un tiempo atrás. I set a time back que toda palabra that every word te hace ver. It makes you see. Mientras Eva hablaba con Satanás, as Eve was speaking with Satan, ella comenzó a ver lo que era prohibido. She started to see what was prohibited. Bueno. She started to look at it as attractive. Acabo de decirle algo. I just finished saying something to you. Diablo no puede hacerte comer la the manzana. Devil cannot make you eat the apple. Imposible. It is impossible. ¿Por qué? Why? No puede. Because he can't. No tiene ese poder. He doesn't have that power. Él no tiene poder sobre ti. He doesn't have a power over you. El diablo no tiene ningún poder the sobre ti. Has no power over you. Solo el que tú le das. Only the one that you give to him. Entonces, ¿qué él hace contigo? So then what does he do with you? Él te habla. He speaks to you. El que más te habla a ti es el diablo. The one that speaks to you the most sometimes is the devil. Dios cuando habla una vez parece que habló para God, siempre, pero el diablo no, el diablo repite mucho. Like the devil repeats a lot. Y usted está en su trabajo y la mente está ahí. And you're in your job and your mind usted está is en la casa y la mente está ahí. And you're in your house and your mind is él no se cansa tired hasta que encuentra a alguien so he finds somebody que tiene autoridad. That has authority. Cómetelo. Eat it. ¿No ve qué bueno? Don't you see how good it is? Será como Dios. It will be like God. Note esto. Notice this. Párate aquí. Stand here. Pausa de aquí. Until you see. Note esto. Notice this. Aquí estaba la caída. Here was the fallen. ¿Qué era esto? What was this? No, ¿qué era esto? What was this? Palabra, era una conversación, palabra. It was a conversation. It was lo que se está forjando es la palabra what ahí. What is being formed is the word there. That's what they're forming. Eva dice. Eve says. Él dice. He says. Eva dice. He says. Él dice. He says. Se está forjando una palabra. It is a word that is being formed. Si tú te mantienes hablando, if you maintain yourself speaking, lo que Dios dice, what God said, el diablo tiene que huir. The devil has to run. Sométete a Dios. Submit your resiste al diablo. Resist the devil. Usted no tiene que hacer ni ofensiva. You don't have to even do usted lo recita en el you nombre de Jesús. Resist them in the name of Jesus. Y cuando Dios le ordene, dice, ahora te va diablo you de mi tell vida. Him now you leave devil. Eva agarró. Eve grabbed. Note lo que pasó aquí. Notice yo, what es que yo quiero que usted entienda lo it's que te hablo con el Espíritu. Understand what I'm speaking of the Spirit. Si tú no lo coges, if you don't take it, nada pasa. Nothing happens. Si tú no lo hablas, if you don't speak it, no pasa nada en tu casa. Nothing happens at home. My God. Pasa porque tú estás repitiendo lo que it ya lo está diciendo. Because you are repeating what the devil is saying. Por influencia. Because of influences. Agarra. Hold on to it. Lo cogió. Then he wrapped it. Fue bueno. It was good. Se lo comió. She ate it. Desde que se lo come. From the moment that she eats it. Ya Eva no era. Eve was not no more. Imagen. Image. Y semejanza. And likeness. En la palabra. In the word. Quedó con el don. He was left with the gift. Pero perdió la autoridad. But lost the authority. ¿Te agarró esa? Did you catch that? Por eso un impío this is why worldly marca su vida marks your life. Y le dice usted no va a servir and he tells them, you're not gonna be y ese padre anything. Impío and that father that a usted worldly, hace que usted no sirva he makes you not to be worth porque anything. Tiene autoridad todavía that you still have no, tiene poder todavía they still have power porque still. Dios le dio el regalo because God given them los the dones de Dios son irrevocables ahora lo que usted no tiene now, what you don't have es la autoridad is the authority. Mm.
¿Está agarrando esto? Are you catching on to this? Yes. ¿Sigo o paro? Do I continue or do esto I stop? Una serie, yo puedo seguir el domingo. This is a series. I can continue next Sunday. Me suelto. Do I let go? Ven, dame mi fruta. Come on, give me my fruit. ¿Cuántos de ustedes le van a dejar la fruta en la mano al diablo? How many of you all are going to leave the fruit in the devil's hands? Hey. Dígale. Tell him. ¿Usted está agarrando la llave, en serio? Are you holding on the key seriously? Mire, hermano. Listen, my brothers. El diablo no es cualquier cosa. The devil is not just anything. Es astuto más que cualquier otra gente. He is wise more than anything. Usted duerme con el diablo. You sleep with the devil. Se baña. You can take se a levanta. You wake up. Los otros días alguien estaba hablando y decía, dije, usted tiene que tener cuidado que te oye también en el internet. The other day somebody was speaking and you have to be very porque careful. Porque por ahí un tipo hablando dije que usted no tiene ningún espíritu de adulterio. There is a guy out there saying, speaking que no tiene espíritu de esto y de lo otro. No spirit of this and that. Yo quiero decirle que usted tiene una naturaleza carnal, that you have a carnal nature, caída, that is fallen, que eso se somete en la cruz, and that is submitted in the cross. Ese no se reprende, that one is not rebuked, se somete. That one is submitted. Pero, but, esa es la puerta que el diablo tiene, that is the door that the devil para has entrar en usted, to be able to enter por la naturaleza caída, because of the fallen nature. Entonces lo que él hace es que influencia, so what he does is that he influences tu carnalidad, your carnality, para afectar tu vida, to affect your y life. Si tú le abres puerta, and if you open doors, él comienza a gobernar, then he's gonna start to govern, el lugar in places donde Dios tiene que gobernar, where God has to govern. Yo no estoy diciendo que usted está poseído. I'm not saying that you are possessed. Yo estoy diciendo que usted está influenciado. But I'm saying that you're still being influenced. Y entró el diablo en Judá. And the devil entered in Judah. Fue bautizado. He was baptized. Era apóstol. He was an apostle. Y el diablo entró. And the devil still entered. Por eso usted tiene que crucificar la carne. That's why you must y que viva Cristo en usted ahora. And for Christ to live in you now. ¿Usted está aquí? Are you here? Déjeme ir aterrizando con esto. Let me start closing with this. El diablo busca la palabra suya. The devil is looking for your word. Lo único que él quiere. It's the only thing that he wants. Viene el segundo Adán. Then the second Adam comes. Hace un ayuno de 40 días. Does a fasting of 40 days. 40 días. 40 days. Y dice la Biblia. And the Bible says. Y cuando terminó el ayuno. And when the fasting was over. ¿Te lo agarró? Did you catch on to that? Cuando usted termina algo, ¿qué hace? When you finish something, what do you do? Si yo estoy ayunando tres días, if I'm fasting 3 days, y termino, and I finish, ¿qué tengo permiso? What do I have a permission of? ¿Por qué él no vino antes en el ayuno? Why didn't he came while he was during the fast? Porque él siempre te va a tentar. Because he's always going to tempt you con lo que tú puedes hacer. With what you can do. Con lo que tú puedes hacer. What you're able to do, that's how he's going to tempt you. Dios mío, usted está aquí. My God, are you here? ¿Y dónde yo salí con esta cuestión? And where did I come up with this? Señor, el diablo es astuto. The devil is wise. Él sabe que tú estás en ayuno. He knows that you're in fasting. Concentrado. You're focused. Moisés está en el monte. Moses in the mountain. 40 días. 40 days. 40 días. 40 days. En el día 39, in the day 39, Dios le dice a Moisés, God tells Moses, mira tu pueblo, said, oye, look at your people. Oye Dios, tu pueblo, listen, ahora se lo pegó a Moisés. Listen, what was he saying to creó them? Un becerro de oro. Look what they did, they created idols of gold. Dios le dijo a Moisés, sí o no. God told Moses, yes, se lo dijo o no. Moisés lo sabía, yes, sí o no. Moses know it, yes or no. Moisés termina el ayuno. Well, Moses finishes the fast. Baja el monte. He comes down to the ve mountain, al pueblo adorándola. He sees the people worshiping the idols. Y se le olvidó lo que Dios dijo. And he forgot what God said. Agarró la tabla. Now he grabs the stone. Y la partió. And he cut it down. El diablo siempre te va a esperar. The devil is always going to wait for you. Cuando termine de ayunar. When you finish fasting. Es en lo que tú puedes hacer. It is in what you're able to do. Que él te va a tentar. That he's going to want to come and tempt you. Todo me lícito. Everything is available. Pero no me conviene. But not all things are convenient. ¿Qué le dijo? What did he say? Convierte eso he en says, pan. Turn this into bread. Sígame. Follow me.
Que aquí voy a cerrar. Mire, el mensaje que le iba a predicar no lo he podido predicar. Va a ser para el jueves. No me salió ese. Yo le iba a hablar de Josué y Caleb. I was going to speak a little bit about Joseph and Caleb. Convierte eso. Then he turned this into Joshua and Caleb. Then he turned this. ¿Qué es esto otra vez? What was this again? Jesús tiene hambre. Jesus is hungry. ¿Qué tiene? What is he? La Biblia dice tenía hambre. The Bible says that he was hungry. El diablo lo agarra. The devil grabs him. Y lo mete en el round del espíritu. And he puts him in a round of the spirits. Porque en la próxima tentación le dice que lo llevó a todas las naciones de la tierra, a los reinos. ¿Cómo lo puede llevar si no en el espíritu? To all the nations of the world, to the kingdoms. How he cannot do it if it's in the spirit. ¿Usted me entendió esto? Did you understood this? Todas sus guerras son espirituales. All your wars are spiritual. Son palabras. La palabra se saca del cuerpo y se manifiesta en el mundo espiritual. Y le dice, convierte eso en pan. Turn this into bread. Tú no eres dique. Aren't you, ¿con qué? Aren't you supposed, dique. Aren't you? No, usted tiene que celebrar esto más. You have to celebrate this a little bit more. ¿Está oyendo eso, José? Are you listening to this? Dique. Oh, aren't you supposedly? ¿Con qué? Aren't you? ¿Te lo está agarrando? Are you holding on to Sophie, this? You got it. Sophie, are you holding are you on sure? to it? ¿Estás segura? ¿Tú sabes lo que el diablo más ataca en ti y en mí? You want to know what the devil attacks more in you and me? Nuestra identidad. Our identity. Dique. Oh, didn't God say? Ese dique activa qué? Activates what? Tu sentimiento. Activates your thoughts. Your feeling. Your feelings. Con que Dios dijo. Oh, so that God said. Dique. Didn't God say? ¿Tú sabes lo que pasa cuando una gente te dice, dique, tú no eres guapo? You know what happens when somebody tells you, aren't you tough? Dique, tú no eres guapo. Oh, aren't you tough? ¿Tú quieres ver? You want to see? Dique. Didn't God say? Y la bonita la camisa hoy, paquitas. And it looks good. Dique. So I'm going to take it off. Didn't God say? Usted está agarrando. Come on, are you holding on to this? ¿Usted sabe por qué usted cae en la trampa del diablo? You want to know why you fall into the trap? Porque el diablo ataca tu orgullo. Because the devil attacks your pride. Y como usted es orgulloso, usted quiere mostrarle al diablo que usted you're puede. Powerful, you want to show the usted no tiene que hacer milagro. You don't have to make miracles. Porque el diablo diga que usted haga un milagro. Usted hace miracle. Un milagro cuando you Dios le ordene. Eso you. Fue lo que el verbo that te vino a enseñar. The devil came to teach you. El verbo. The word. My God. Usted, póngase su cinturón. Put on your seatbelt. Porque esta si viene dura. Because this one is coming hard. Hasta yo me voy a amarrar. Even I'm going to buckle up. Yo ahorita dije algo que no entendí hasta ahora. I said something that I didn't understand. Yo dije now. Que el verbo vino enseñando I said algo. That the word came to teach you something. ¿Estás ready? Are you ready? Lo que el verbo te vino enseñando. What the word came to teach you. Es que él no habla por sí mismo. Is that he doesn't speak for himself. My God. Jesus. Ay, agarré esa. Todavía no lo he agarrado. Haven't you hold on to it? El verbo. The word. Es separado. Is separated. Del Padre. From the Father. En. Voluntad. Will. Por eso Filipenses dice que él no se hizo ser igual. That's why Philippians said that he did sino not que se qué? Be like, but he was. Se humilló hasta la muerte. El verbo. The word. Quien el diablo estaba hablando speaking, ya no era Adán, wasn't Adam no more. Era el verbo. It was the word. Y el verbo le enseñó al diablo and the word taught the devil, que para tener éxito that to have success, hay que someterse al Padre. You must submit to the Father. Wow. My God. Yes. Dios mío, está así todo bueno. Usted tiene que aunque sea brindamos un helado por esto. At least serve me an ice cream for this one. De los mexicanos de allí. Of the Mexicans, the one old Dixie. Mayra y Rosy. Mayra y Rosy, you know where it is. De pistacho. Oh, I like this pistacho. Y coco. Y mamé. Coconut. Escúcheme. And a little bit of mamé. ¿Usted está aquí? Are you here?
con que tú eres hijo de Dios, because you are the son of God, convierte esa piedra. Then turn in this stone. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el verbo? What did the word say? Pérese. The word say, hold on. Recuerde, remember, que es el verbo. That is the word. Y el verbo habla lo que le dé la gana. And the word speaks whatever it wants to speak. Yo estoy lento porque quiero que usted caiga en esto. I'm slow because I want you to fall into this. Jesús podía hablar lo que le dé la gana. Jesus could have said whatever he wanted. Él le dijo a los discípulos, ¿ustedes no creen que yo pueda mismo hablar y hacer que tres legiones de ángeles vengan y maten a todo el mundo? Yo soy el verbo. Lo que yo digo se manifiesta. Yo le dije a Pedro, ve a hacer. Métete al mar. And get to the sea. Pesca. Fish, y trae la moneda para pagar los taxes tuyos y los taxes míos. ¿Usted sabe quién metió la moneda ahí? La palabra, el verbo, the la metió ahí. En el primer there. Pez vendrá and mi pago. Fish that was already paid. Le estoy hablando a alguien. Am I speaking to somebody? Dios mío, esto va a cerrar duro aquí. Man, this is gonna close. Me está llegando algo para cerrar duro. I'm giving something to close strongly. ¿Con que tú eres? Oh, so aren't you? Aquí está la llave. Here's the key. Aunque tú tienes el verbo, even though you have the word, tú nunca hablas por ti. You will never speak for yourself. Tú hablas lo que escuchas. You speak what you hear. De tu papá. Of your father. ¿Por qué? Why? Porque todavía, because still, tú tienes carne. You have flesh. Eso fue lo que Jesús reconoció. Que él tenía hambre. Porque estaba en la carne. Y cuando tú estás en la carne, tú nunca hablas por ti. Aunque tienes el poder para hablar. Tú siempre esperas a ver qué Dios está diciendo. Y me imagino que el verbo hizo una pausa. Y dijo, me llegó uno. Mira, diablo. Listen, devil. La palabra dice, the word says, que no solo de pan vive el hombre, sino but de la palabra by the word que sale de mi papá. That comes out of from my father. ¿Sabe algo? You want to know something? Tengo hambre, I am hungry, pero no necesito comer, I don't need to eat para vivir, to be able to live, porque la vida because life soy yo, is I be, porque el Padre está en mí. The word, the God is in me, the Father is in usted me. Está decidiendo are you eso? Receiving this? ¿Qué hizo? What did he do? El diablo. What did the devil do? Tú no sé si te me estás siguiendo. I don't know if you're following me. Tú me estás siguiendo. No habló y dijo, pues mira, yo te digo. He didn't speak and he said, oh, but look, not, I'm going to tell you back. So, porque sabe que él no tiene poder para hablar. He knows that he doesn't have no power to ¿para dónde fue? Where he go? ¿Para dónde dio otra vez? He went back to God again. Ah. ¿Te doy estos reinos? I give you this kingdom. La Biblia no dice, the Bible says, Dios dice God says, que si tú te tiras, that if you throw yourself, Él te sostiene. Then he will sustain you. No, yo lo que quiero que usted caiga en el punto importante. What I want you to follow is in the important point. El diablo no habla por sí. The devil doesn't speak for Él solo habla por Dios. He only speaks by God. From God. Porque lo que tiene poder es la palabra because de Dios. What has the word, Él no tiene poder no para destruir tu vida, life, pero Él usa lo que Dios dice. He uses the things that God has said. Y, Dios le, y Jesús le dice, and Jesus says, pero la Biblia también dice, but the Bible also says, no tentará Jehová tu Dios. You will not tempt Jehovah your God. No me tiraré por tu gusto. Of your desire. Aunque me puedo tirar, even though I control myself, y estoy seguro I am sure que los ángeles me sostendrán. The angels are going to sustain me. Yo siento a Dios, I estoy God, seguro, diablo, sure que si me tiro, myself, los ángeles me sostendrán. The are me. Pero no actúo por lo but que I tú dices. Porque obedecerte a ti es someterme a tu autoridad. Y yo no vine a someterme a tu autoridad. Yo vine a quitarte toda autoridad. Que Dios te regaló a ti. Que Adam Sama que Namasoa. Yo vine a quitarte toda autoridad. Sama, siéntese para terminar esto. Siento a Dios, Dios mío. Oh God, so we can close this thing. Aquí está la clave. Here's the key. A quien tú obedeces, who you obey, te le rinde. They destroy you. You submit yourself. Te le somete. You submit to them. ¿Quién tú obedeces? Who do you obey?
Entonces aquí viene las próximas. Es una conversación, so, recuerde, por Dios. Remember, this is all a conversation. Todo esto es conversación forjada, arma forjada, arma forjada. Déjame decirte esto, a ver si me responde. Déjame decirte esto, a ver si me responde. A ver si usted no está de lo más tranquilo en su casa. Mire, y le viene un pensamiento. And a thought comes to you. Ay, el pastor dijo esto por mí. Oh, the pastor said this because of me. Hermano, si sea de mí, sea de que arrepréntalo si no lo edifica. Pero es el diablo que te está diciendo algo en tu corazón. Something in your heart. ¿Y viste lo que pasó en la iglesia? Well, didn't you saw what happened in the church? No es el Espíritu Santo. Isn't that the Holy Spirit? El diablo es astuto. The devil, he's, está jugando con tu mente. He's playing with your mind. Para que tú hagas llame so a alguien. You will go and y le diga, ¿viste lo que pasó? Oh, didn't you see what happened? ¿Viste lo que pasó con fulana? Didn't you see what happened with mira esto y esto y lo otro. Oh, look at this one, this te one están agarrando. They're holding on to te están you. Agarrando. They're holding on to you. Cállate esa boca. Shut up that mouth. Dile, diablo, sal tell de mi mente. Devil, get out of my mind. Sal de mi corazón. Get out of my heart. Tú no tienes poder you sobre mi vida. Deja de hablar mentira, porque tú eres un mentiroso. Si el diablo me dice que Tele es ladrona, aunque sea ladrona, es mentira. Porque lo que ella puede hacer hoy, mañana Dios lo puede tornar para toda la vida. Todo lo que el diablo dice de tu vida es mentira. Aunque te... ¿Por qué usted le cree un mentiroso? Why do you believe a liar? Termino aquí diciendo. I finish here saying. Hay un momento. There is a moment. Santísimo, ¿qué es esto? Hay un momento. There is a moment. Que ya tú no puedes hablar más. That you cannot speak no more. Cuando se trata. When it's about. De tu adoración. Your worship. Suema, esto está fuerte. Suelto eso. Suelto eso, varona. Oye, cuando se trata de adoración, worship, al diablo tú no lo resistes. Devil, usted le da una reprendida y que se vaya donde él pertenece. Ven que te mira. Oh, look, todos los reinos. He shows you all the kingdoms. Te lo entrego porque es mío. I turn him in because it's mine. Y era verdad. And it was true. Adán se lo dio. Adam had given it to him. Y él le dice, and he says, híncate, get on your knees, y te lo entrego. And I can give it to you. Yo le hago la pregunta. Oh, now I ask you the question. ¿Qué era más fácil? What was easier? ¿La cruz? The cross? ¿O ese trapaso? Or that obedience? ¿El trapaso? The trespassing. Bueno, déjame someterme a la autoridad. Let me submit to my authority. Dame el reino. Give me the kingdom. Y el poder. And the power. Lo tengo. I have it. Pero el que se somete. But the one that submits. Adora. The worships. Lo voy a repetir. I'm gonna repeat it again. El que se somete, whoever submits, adora. That one is worshiping. Si a quien yo me someto, whoever I submit, yo adoro. That's the one that I worship. Y a quien obedezco, and who I obey, me rindo. That's the one that I surrender. Y Jesús sabía eso. And Jesus knew this. Y le dijo, and he said, mira diablo. He said, look here, devil. Lárgate de mí. Get out of me. Sal ahora. And get out now. Y se fue. And he left. ¿Y qué pasó? And what happened? ¿Y qué pasó? And what happened? Say it loud. Los ángeles vinieron a servir. The angels came to serve him and to worship him. ¿Quién iban a venir? ¿A quién el diablo usó para? Who was the devil going to use? Ángeles. He was going to use the angels. ¿Pero la agarró? Didn't you catch this? Si te tira, if you throw yourself, los ángeles vendrán. The angels will come. Wow. Tú no necesitas tirarte porque el diablo te dirá. You don't need to throw yourself because the devil los ángeles ya te están sirviendo hace rato. The angels already served you long time ago. Porque Jesús sabía que él no era dique hijo. Él es el hijo de Dios. He is the son of God. Reciba esto. Receive this. El ataque de Jesús. The attack of Jesus. Con su identidad. With his identity. Vino. It came. Cuando Juan. When John. Reconoció a Cristo. Recognized Christ. Cuando alguien de autoridad te reconoce en público. Somebody of authority recognizes you in public.
tu persecución comienza. Your persecution starts there. Porque ahí donde el Padre dice, it is what the Father says, ese es mi hijo, that is my son, en quien tengo complacencia. In which whom I have pleasing. Lo acabo de decir algo. I just finished saying something. Y esa palabra, and that word, no se oyó, was not heard, solo en el cielo. Only in heaven. Se oyó en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios saben quién tú eres. Los ángeles saben quién tú eres. La gente sabe quién tú eres. A veces el que no sabe quién tú eres, eres tú mismo. Pero yo te digo hoy, reconoce tu identidad, porque tú eres hijo de Dios. Usted debería de emocionarse más por eso. Usted es hijo de Dios. You are son of God. Está bueno para hoy, ¿verdad? Venga el jueves. Come Thursday. Sigo con la parte. I continue with the parts. Tres almas. Three souls. Que el diablo usa. That the devil uses. Three weapons. Con la palabra. With the word. Primero. First. Miedo. Fear. Miedo. Fear. Segundo. Second. Que tú dudes. For you to doubt. Y tercero. And third of all. Que te revele. For you to reveal yourself against them. Eso viene el jueves. That's coming on Thursday. Escuche. Listen. Miedo. Fear. Duda. Doubt. Revélate. And to form against. No, revélate. And to reveal yourself. En contra de tu autoridad. Against your authority. Si esas tres áreas lo logra hacer. Those three areas he accomplishes. Él logra tener tu boca. Then he got power over your mouth. Tu boca. Of your mouth. Termina diciendo esto. I finish saying this. Adán le puso nombre. Adam placed the name. A todo. To everything. Los animales. All the animals. Y dijo Dios. And God said. Y así es hasta ahora. And this is how it is till now. Porque el poder de Adán. Because the power of Adam. Estaba en la boca. Was all up in the mouth. Lo que él declaraba. What he will declare. Se manifestaba. It will manifest. En el cielo. In heaven. En la tierra. On earth. Y debajo de la tierra. And up under the earth. Yo me pregunto. Now I ask myself. ¿Cómo Adán How did Adam le puso nombre a los mares, a los animales debajo del mar? The animals that were up under the sea. Wow. Se metió y nadó. Did he come in and swam? Y duró media dos horas ahí. And he lasted 2 hours there. Y vio al delfín y dijo, ¡delfín! And he saw a dolphin, he said, dolphin. ¡Tiburón! Oh, that's a shark. Cuando tú tienes la voz de Dios, when you have the voice of God, todo se manifiesta delante de ti. Manifested in front of you. Cuando tú hablas, cuando tú tienes autoridad de Dios, you have authority from God, todos los peces tienen que subir, all the fishes have to someterse come a la ley and submit to the king, y obedecer lo que está hablando la autoridad. What is the authority speaking. Aquí termino. Here bueno, bueno. Finish. This is por eso Dios better. Le dijo, this is what God said. Noé, Noah, tú no tienes poder para traer los animales, to bring the animals. Porque los animales perdieron lost tu respeto your respect. Cuando Adán when Adam pecó contra mí, me, no te preocupes, don't worry about yo no he perdido la autoridad, yo traigo todos los animales al arca. Y Dios habló y dijo, león, ve con la leona y écate al arca, delfín, paloma, avanzoma, aquí va, porque tenemos la autoridad. Y eso fue lo que Dios ahora le entregó a usted. Turn into you. Póngase sobre su pie. Stand up in your feet. Shama, kima. Yo siento algo en mi espíritu ahora. I feel something in my spirit now. Wow. Usted tiene que ser confirmado con lo que usted tiene. To be confirmed with what you have. No, confirmado. You have to be confirmed. Aprobado. You have to be approved with what you have. Escúcheme con esto, qué serio. Listen to me with this that I'm going to seal. Usted nunca you will never va a poder ejercer lo que usted tiene be able to develop what you have hasta que usted no lo acepte. Till you don't accept it. No, no, usted tiene que entender. No, 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 you have to understand this. Escúcheme, please. Listen to me. Yo tengo dos hijos aquí. I have two sons. Tengo muchos, pero tengo dos hijos biológicos. I have many, but I have two biological children. Escúcheme, por favor. Listen to me, please.
Estos dos individuos, these two young kids que yo tengo, that I have, son hijos. They're my sons, my children. Y a veces ellos hacen cosas, and sometimes they do things que me molestan, that bother me. Pero yo no le puedo reclamar, but I cannot reclaim to them, porque son hijos. Because they're my son. Escuche. Listen to me. Venga aquí. Come here. Yo a veces estoy reunido en mi oficina. Sometimes I'm here meeting in my office. Y la hija mía entra. And my daughter comes in. And she hello, ¿cómo está? And she opens the door and she's like, hey, what's up? Yo la miro. And I looked at her. Y digo, Dios mío. And I'm like, my God. Le he dicho mil veces que toque. I told her 1,000 times to knock. Ella entra. And she comes in. Y yo le digo, pero ¿por qué tú entras? And I say, why do you come in? Porque yo soy tu hija. Because I'm your daughter. ¿Usted está aquí? Are you here? ¿Usted tiene esa seguridad? Do you have that security? De darle una patada a la puerta del cielo. Of kicking the door of heaven. ¡Pah! ¿Y tú quién eres? And who are you? Tu hijo. I'm your son. ¿Y qué tú quieres? And what do you want? Hablar con mi papá. Speak with my dad. Estoy reunido con el arcángel Miguel. I'm united with arcángel. No importa, Miguel. Quiero hablar con mi papá. I want to speak with my dad. Y el papá dice, arcángel, estate tranquilo ahí. Calm down, que llegó un hijo. Y a un hijo hay que escucharlo. So we must listen to him. ¿Usted está aquí? Are you here? El hijo mío, my son, abre mi gaveta, he opens up my, y coge lo que sea. My drawers, and he takes anything. Ahí arriba. Look at him up there. Hasta lo más íntimo. Even the most intimate. Yo digo, por eso no te sirve. I said, but that doesn't fit you. No importa. I don't care. Es de mi papá. It's my dad's. Yo le estoy ministrando. I'm ministering to you. Ese es el nivel de confianza que usted tiene que tener con Dios. That you have to have with you. Oh, Dios mío. ¿Cuántos de ustedes no tienen palabra profética? How many of you all don't have prophetic word? Que no, nunca han dado una palabra profética. That you've never been given a prophetic word. Todos tienen. Everyone has prophetic word. Okay. ¿Usted sabe cuál es la palabra profética más valiosa? You want to know what is the most valuable prophetic word? Lo que Jesús hizo después de la resurrección. What Jesus did after the resurrection. Cuando ustedes oren ahora. When you pray now. Ya no oren a Dios. Now don't pray to God. Oh, Dios mío. My God. A los judíos. To the Jewish. Órenle a Yahweh. Pray to Yahweh. Los judíos no tenían ese poder. Jewish, they didn't have that power. Daniel nunca dijo papito. Daniel never said that father. Elías no dijo padre. Elijah never said father. Abraham. Abraham. Ni Moisés. Neither Moses. Come on. Yo no sé cómo usted no está, yo no sé cómo usted no está brincando. I don't know how you are not jumping. José, de barato una silla, pero algo so por lo menos. Something. Para que la pague doble. So you pay it after. Le estoy hablando a su identidad ahora. I'm speaking to your identity now. Porque usted nunca va a hablar. Because you're never going to speak. Si usted es inseguro. If you are insecure. Tiene que saber que es hijo you de have Dios. To know that you are son of God. David. David. Era el más amado. Was the most conforme loved, al corazón de Dios. Conformed to the heart of y God. Nunca dijo. And he never said. Papito. My dad. Papito. My dad. Abba Padre. Abba Father. Ay, papito mío. My dad. Nunca lo pudo decir. He was never able to say this. Eso no era posible. This was not possible. Hasta que usted no sea adoptado. So you are not adopted. Porque ahora usted tiene el espíritu del hijo. Now you have the spirit of the son. A través del padre. That is through the father. Dentro de usted. Inside of you. Y Dios le dice. And God tells cuando you, oren ahora. When you pray now. No digan Dios. Don't say God. Aquí estoy. Here I am. Dios, but say, ayúdame. God help me. Don't ya say Dios that. No es un Dios God lejos del cielo. Ya Dios es un Padre God en tu corazón. Usted llama y dice, papito, it, you say, my father, tu hijo está en necesidad. Your son is in need. Papito, my father, te necesito ahora. I need you now. Papito, my father, manda ángeles a mi favor. Say, papito, my dad, padre, my dad, necesito, I need, necesito. I need.
Y entre veces, usted no tiene que pedirlo, usted tiene que tomarlo, porque ya usted sabe que lo de su padre es también suyo. Por eso Jesús, cuando fue a sanar y a levantar al muerto, dijo: Padre, gracias porque ya me escuchaste. Levántate. Yo te digo, levántate. I tell you, wake up. Porque eres hijo de Dios. Because you are son of God. Eres hija de Dios. Eres hija de Dios. Vamos, levante su mano. Eres hijo de Dios. You are son of God. Toda mentira. Every lie que el diablo ha dicho. That the devil has said. De que tú no eres. That you are not. Parte de su equipo, part of his team, de su cuerpo, part of his body. Usted ahora dígale esa voz. You now say to that voice, yo no lo puedo decir por usted. And tell it, I can't do it for you. Yo solo puedo decir lo que tengo que decir. I can only say what I have to say. Pero dígale al diablo. But say to the devil, mira, diablo, yo soy hijo. Tell him, listen, devil, I am a son. Yo soy hijo porque él me lavó con la sangre. I am a son because he's watched me by y his blood. Él está trabajando en and mi vida. He is working in my life. Y el que comenzó la and obra la terminará. The good work will finish it. Dígale, esa es la palabra del Espíritu que usted tiene que decirle. El Dios que comenzó conmigo, como yo soy hijo, como soy hijo, como soy hijo. Shema. Como soy hijo, como soy hijo, como soy hijo. Que la identidad de hijo venga a tu corazón. Dios le dijo a Salomón: te voy a corregir. Te voy a corregir como un padre corrige a sus hijos. Pero nunca te dejaré. Lo que hice con Saúl nunca lo haré contigo, Salomón. Porque te he adoptado como hijo. Salomón hizo 10,000 veces peor que Saúl. Solomon did 10,000 times worse than Saul. Pero Dios lo llamó hijo. But God called him son. Porque era hijo de David. Because he was a son of David. Y en David estaba la promesa del Mesías. And in David was the promise of the Messiah. Y Dios dijo: lo voy a corregir con vara. And God said, I'm going to correct them with. Pero nunca mi misericordia se apartará de ti. Mercy will never depart from him. Dios te ha corregido con vara, has corrected you, pero nunca su misericordia se va a apartar de ti. From you. Dios te va a corregir con God vara, is gonna correct you with porque como el padre que ama castiga, knows you, pero nunca se apartará su misericordia never, de ti. His mercy will never tú nunca podrás decir: Dios me dejó. Say, yo lo que Dios dice: I yo nunca te says, dejaré. I will never leave you. Yo nunca te desampararé. Porque down, yo soy tu padre. Vamos allá. Que necesita oír esta palabra. Porque yo soy tu padre. Recibe ahora de Dios: yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Y usted está diciendo: sí, padre, pero yo hice lo malo. Y Dios te dice: pero yo soy tu padre. Yo nunca te dije que iba a ser tu padre. Cuando haga lo bueno o lo malo, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Padre. I continue to be your father. Dice Dios: solo usa tu boca. God says, only use your mouth. Como yo la he usado hacia ti. As I've used it with you. Dios te ha dicho que eres su hijo. God has told you that you are his son. Ahora dile: tú eres mi padre. Now tell him you are my father. Vamos, reconoce a Dios come como tu padre. God as your father. Dile: yo me someto a ti, Dios, tell como padre. I submit to you, God, as my father. Yo renuncio al padre de la tiniebla. I denounce the father of darkness. Jesús le dijo a algunos fariseos: Jesus said to some Pharisees, su padre es el diablo. Porque ustedes hacen la obra del diablo. Pero Dios te dice después de la resurrección: yo he deshecho toda obra del diablo. Y hoy te digo que tú no eres hijo del diablo. Tú eres hijo de Dios. Vamos, acepta la paternidad de tu Dios. Sé que te remasaya.
Mire, yo estoy viendo que Dios está trabajando con personas. Listen, I'm seeing that God is working with people. De ahí donde usted está. Right there where you're at. Hay un problema con la gente que se adopta. There is a problem with the people that are adopted. Que le da brega tomar la identidad del padre que lo adopta. That it takes them a minute to catch on the identity of the father that adopts them. La razón por la que usted lo adoptaron. The reason why you were adopted. Es porque su primero padre. Is because your first parents. Lo abandonaron. They abandoned you. Tus primeros padres te traicionaron. They rejected you. Tus primeros padres te quitaron tu autoridad. They took away your authority. Tus primeros padres perdieron todo. They lost everything. Pero Dios, que es tu padre verdadero, God, that is your truthful parent, vino a adoptarte. He's come to adopt you. Y Él te dice, yo soy tu padre. And he's telling you, I am your father. Yo soy tu padre. I am your father. Yo siento que tengo que fluir para que Dios ministre a algunas personas. I feel that I have to flow so that God will meet some people here. Vamos, dile a Dios, tú eres mi padre. Come on, say to God, you are my father. El argumento que más grande tú tienes, identidad de hijo. Argument that you have of identity of being a son. ¿Tú sabes por qué yo lo sé? You want to know why I know it. Porque Jenny, cuando Dios, because Jenny, when God te llamó hija, called you a daughter. Él sabía que tú le ibas a fallar. He knew that you was gonna fail. Él lo sabía. He already knew it. Es decir, Él no está esperando. In other words, he's not waiting. Que tú seas sumamente perfecta. For you to be suddenly perfect. Para Él decirte, ahora yo soy tu so papá. He can tell you, oh, now I'm your no, dad. Dios te conoce no, como God eres. Knows you how you are. Y Él sabe tu debilidad. And he knows your weaknesses. Y Él sabe qué Él va a hacer and contigo. He knows what he's gonna do with porque you. Un padre siempre because vela por sus hijos. Always watches for his children. Es por eso que a veces this is why sometimes te ha visto you see como que Dios te suelta. Like God lets you go. Dios no te suelta porque no God te ama. Doesn't let you go because he Dios doesn't te ha soltado God has let you go para que entienda so that you will understand que aún en tu peor tiempo moments, Él no te ha dejado. Donde el diablo te ha querido matar, Dios you. Ha sido tu fortaleza. God, y eso Dios le está diciendo a otra and persona aquí. Here, Dios no te suelta go, aunque te sientas solo, porque Él dijo, te haré contigo hasta el fin del mundo. Yo oigo ese espíritu del hijo pródigo que dice, me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Yo digo hoy, levántate. Si está comiendo comida de cerdo, comiendo palabra del diablo, Dios te dice, eso no es lo tuyo, tu alimento soy yo. Y Dios te restaura la autoridad. Dios te entrega anillo en este día. God gives you rings today. Te da ropa nueva. He gives you new then. Y te perfuma. And he perfumes con una unción fresca. With a fresh anointing. Shatarabakata ramasaya. El problema de los hijos cuando fallan. The problem of the children is when they fail. Es que vienen a Dios y le dicen. Is that they come to God and they say. Ame como un jornalero. Ame un esclavo. Make me a slave. Y Dios te dice, and God tells you, tú estás loco. Are you crazy? Tú estás loco. Are you crazy? Tú tienes mi ADN. You have my DNA. Tú tienes al Espíritu mío dentro have de ti. Spirit in me inside of y al que el Hijo de Dios libertare, and the one that the Son of God free será verdaderamente libre. Completely free. Puede estar cometiendo you errores ahora, errors now, pero nunca dejará de ser mi hijo. Never stop being my porque son. Yo te he adoptado. He puesto mi espíritu en ti. He dado una inversión muy grande. El espíritu mío en tu espíritu. Dios te dice, levántate como hijo. Y adora a tu Dios. Con una adoración de hijo. Vamos, hay unos hijos que alaban a Dios con corazones sinceros. Gracias por tu adopción. Thank you for your adoption. Gracias por tu adopción. Thank you for your adoption. Soy tu hijo. I am your son. Y tú eres mi padre. My father. Aunque mis padres fueron infieles. Although my parents were unfaithful. Algunos me rechazaron. Some rejected me. Algunos no me han valorado. Some have not valued me. Tú me valoraste. You valued me. Porque yo vengo de ti.
because I come from you. Eso es lo que usted tiene que decir. That is what you have to say. Yo soy valioso. I am valuable. Soy valiosa. I am valuable. Dios me dice, God tells me, dile a mis hijos, tell my children, que dejen de decir esta palabra. To stop saying these words. Yo no me lo merezco. I don't deserve it. Si no te lo mereciera, él no te lo había dado. If you wouldn't deserve it, then he would have never given it to you. Deje esa falsa humildad. Leave that false humility. Si Dios quiso darte su espíritu, wanted to give you of his spirit, es porque desde siempre en la eternidad, ese fue el plan de que tú seas su hijo. That was the plan that you will be his son. Tú te mereces el Espíritu you de Dios. The spirit of God. Tú te mereces ser adoptado. You deserve to be adopted. Tú te mereces ser levantado. You deserve to be awakened. Tú te mereces ser restaurado. You deserve to be restored. Porque eres hijo. Because you are his son. Todo lo que el diablo está susurrando. Everything that the devil is whispering. Yo oigo que Dios está limpiando tus oídos. I hear that God is cleansing your ears. Está limpiando tus oídos. God is cleansing your ears. Shata ramasheta rabasaya. Y Dios te dice, escucha mi voz. And God is telling you, listen to escucha my voz. Listen to my voice. Yo veo que Dios ahora le está hablando a personas. I hear that God now is speaking to people. En su espíritu. In their spirit. Y le está diciendo claramente. And he's telling them clearly, yo soy tu padre. Y Dios, yo digo que Dios dice, says, usa la palabra correctamente. Use the word correctly. Arrepiéntete de toda palabra de maldad. Repent from every word. Conéctate con tu esencia. Connect with your essence. Mire, listen, dígase palabra a usted mismo. Yo siento esto yourself, en el Espíritu. I feel this in the Spirit. You got to speak to yourself words of the Spirit. Yo recuerdo que yo nunca le decía palabra de maldición ni a mis hijos ni a mi esposa. I remember that I never used to say words of curse to my children or to my wife. Pero yo me la decía a mí mismo. But I used to say them to myself. Y yo me maltrataba yo. I would mistreat myself. Y yo me decía, yo soy un perro. And I would say to myself, I'm a dog. Yo soy un loco. Oh, I'm crazy. Yo soy el diablo. I'm the devil. Yo esto. I'm this. Esto. I'm that. Esto. I'm this. Esto. I'm that. Y Dios me dice, and God tells me, dile a ellos, tell them, que se desconecten, for them to disconnect themselves, de palabra autodicha, of words that are out of saying, que se han hablado en contra. That have spoken against. Eso es un suicidio espiritual. That is a spiritual suicide. Eso es atentar contigo mismo. That is to attempt against yourself. Usted no es una pérdida. You are not a loss. Usted no es un desperdicio. You are not a waste. Usted no es, you are not, una cosa por ahí. Something, whatever, usted es el Hijo de you Dios. Are the son of God. Lavado con la sangre del Cordero. Sin of the Lamb. Usted es tan valioso. You are so valuable, que Dios dejó que su Hijo venga por usted. Para amarlo a usted. Vamos, recibe este amor. Receive the cry. Este amor. Receive this love. Yo quiero entregar, pero Dios está tratando con personas. I want to turn in, but God is speaking with people here. Y Dios me está diciendo. And God is telling me. Dile. Tell them. Que usen sus labios. Just use their lips. Que le hablen a sus hijos. Tell them to speak to their children. Después de este mensaje, after this message, te tienes que usar la boca bien. You have to use your mouth correctly. Padre, tu Hijo soy.
yo oigo que Dios dice, I hear that God says, yo purifiqué la boca de Isaías, I purified the mouth of Isaiah, con un carbón de mi trono, with a charcoal of my crown. Y le toqué la lengua, and I touched his tongue, y lo purifiqué, and I purified him. Pero Dios dice, but God says, a ti no, I didn't do that to you. Yo no saqué un carbón de mi trono, I did not bring out a, yo mismo descendí de mi trono. I myself came from my throne. Yo mismo descendí de mi trono. I myself descended from my, me hice carne, I became flesh, y entregué la sangre, and I turned in the blood, para tocar tu cuerpo, touch your body. Yo declaro que tú eres purificado en Dios. I declare that you are purified by God. Todo pensamiento de inmundicia, every thoughts that are worldly, todo pensamiento inmundo, every thoughts that are worldly, la sangre de Cristo ahora, the blood of Christ, la sangre de Cristo, the blood of Christ, proclamo la sangre de Cristo, proclaim the blood of Christ, la sangre de Cristo, the blood of Christ, la sangre de Cristo, the blood of Christ, cortando toda impureza, cutting every impurity, la sangre de Cristo, the blood of Christ, la sangre, the blood, la sangre, the blood, la sangre, the blood. Decláralo usted también. Do declare it as y diga la sangre de Cristo. Me corta con la pornografía. La sangre de Cristo. Me corta con la mentira. La sangre de Cristo. Me corta con la mentira. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La aplico sobre mi vida. Escúcheme. Listen to me. Algunos de ustedes, some of you all, han abierto sus labios, have opened up your lips, y han dicho, and I've said, alguna vez, sometime, yo me quiero ir de esta iglesia. I want to leave this church. Escuche. Listen. Si usted, lo que usted declare, if what I declare, esa es la palabra forjada, that is the formed word, que el diablo va a perseguir, that the devil is gonna follow, y él va a ceder, and he's going to turn in, cuando ya tú te salga, whenever you come out, porque tú lo hablaste, because you already spoke it. Dios me dijo ahora, God said to me now, mira la mayoría de personas que se van, and he said, look at majority of the people that leave. Son personas que han hablado, they're people that have spoken. Yo me quería ir. I wanted to leave. No quería aguantar. I want to stay. Es él me dijo. The Lord said to me. Esas son las armas. Those are the weapons que el diablo ha cogido. That the devil has taken. Y ha manipulado. And he has manipulated. Y hace que tú veas diferente and ahora este lugar. For you to see this place now. Si eso ha pasado por tu mente, if this has come through your mind, arrepiéntete ahora. Repent now. Segundo lugar. Second. Si usted está casado, if you are married, y usted pensó divorciarse, and you thought to divorce, y lo dijo, and you said it, tiene que cancelarlo. Then you have to cancel. Si usted no lo cancela, if you don't cancel it, es cuestión de tiempo. Then it's about just time. El divorcio viene. Divorce is coming. Yo le enseñé algo. I taught something. Rompa el alma. Break the soul. Dígale a esa arma que usted soltó. And say to that weapon that you unleashed. Yo me arrepiento ahora. And tell her now I repent. El arrepentimiento tumba ese argumento. Knocks down those arguments. Y diga, me arrepiento. Say, I repent de haber now dicho of saying que me separo de mi esposa. I will separate of my wife. Que me separo de mi esposo. I will separate of my husband. Esos pensamientos no llegan those a mi mente. Thoughts do not come to y my si el diablo lo trae, and if the devil brings va, it, lo voy a someter a la obediencia a Dios. Submit it to obedience.
this to God. Yo declaro ahora, I declare now, que me arrepiento, that I repent, de haber dicho, of saying, que voy a dejar esta iglesia, that I'm going to leave this church, que voy a soltar el ministerio, that I'm going to let go the ministry, que voy a dejar todo, that I'm going to let everything yo go. Me arrepiento, I repent, de esa palabra que le di al diablo, devil, para que me persiguiera, so that he will follow me. Yo cancelo esa palabra, I cancel that word. Y ahora reclamo una palabra del Espíritu. And now I reclaim a word of the Spirit. Y digo que mi esposo y yo, and I said that me and my wife, la muerte nos separa. The death is la muerte es nuestra separación. Death will be our separation. Yo declaro, I declare, que Dios me trajo este ministerio. God brought me to this ministry. Y si Dios me trajo este ministerio, God brought me to this ministry, hay dos cosas que me separan. There are two things that will separate del lugar físico. Of the physical place. Que me envíen a una obra. To send me to do a work, o que me vaya con el Señor. And I will leave with the Lord. Pero de aquí no me voy. But from here, I will hasta leave. Que no cumpla el propósito. So that I will not accomplish the purpose que Dios me trajo a este lugar. God has brought me to this place. Escúchalo bien, diablo. Estoy en mi lugar de propósito. Si este lugar no fuera importante para usted, ¿por qué usted está perseguido por este lugar? Porque este lugar es el lugar de tu liberación. Porque es el lugar donde Dios te ha colocado. Yo estoy profetizándote a ti hoy que tú eres de este lugar y que tu destino profético se va a manifestar ahora, 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 ahora. Intercedemos por todos los hijos que son de esta casa, que escucharon la voz del diablo. Aquí hay atalaya. Vamos, ¿dónde están los atalayas? Que llaman a sus hermanos y le dicen, regresen. Guarden su corazón. Porque la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. La victoria es ours. Recibimos esta palabra, Señor. Somos tus hijos. Nuestra identidad aclara en Dios. Yo quiero hacer un llamado a los que se van a reconciliar y van a aceptar a Jesús como su Salvador. Los que van a recibir esa identidad hoy pueden pasar y oramos por usted. Quiero también, antes de salir del aire, orar por las personas que están en la línea. La oración de salvación. Los que van a recibir al Señor pueden pasar y se ponen de este lado, los que están aquí. Pero voy a orar porque sé que el Señor va a tocar vida y ha tocado vida. Los que están en su casa van a experimentar el poder de Dios cuando usted ore y repita esta oración. Señor Jesús, en el nombre tuyo vengo ahora. A través de Cristo Padre, acepto a Cristo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados. Yo perdono lo que he ofendido. I forgive what I've offended. Y también te pido, Señor, que me perdone por ofender a personas. De ahora en adelante, no vivo yo, sino que vive. Ven y sé mi Señor. Come and be my Lord. Reina en mi vida. Reign in my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bendecimos a las personas que nos ven a través de internet. Su casa sea bendecida. Your house y mantenga su identidad and de hijo. Your identity of lo bendecimos. We bless you.